levante su vida en alto. Diga ahora conmigo: Dios es mi Padre, mis oídos y ojos espirituales están abiertos. Dígalo fuerte. Y mi corazón es buena tierra. Fui llamado para dar fruto y que mi fruto permanezca. Hoy confieso que veré milagros, maravillas y prodigios, porque su palabra me bendice, me sana y me prospera. Y la iglesia grita fuerte. Abra su Biblia conmigo, segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 3. Aleluya. Dice la palabra: Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, versículo 5, Mesa se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces Jorán y pasó revista a todo Israel, verso 6, y envió a decir a Josafat, rey de Judá: El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra? Y él respondió: Iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Verso 8. Y dijo: ¿Por qué camino iremos? Y él respondió: Por el camino del desierto de Edom. Dice el verso 9. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua. Alguien diga agua. Para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: Ah, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel dijo: Aquí está Eliseo, hijo de Safat. Verso 12. Y Josafat dijo: Este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel, Josafat, y el rey de Edom. Deme un fuerte aplauso por la palabra y regáleme su atención. Estamos hablando acerca de movimiento. Esa es mi asignación hoy. Cuando usted y yo leímos la palabra, nos damos cuenta aquí que, como siempre he explicado en la iglesia, en Israel había un solo reino en los días de David y Salomón. Luego el reino se parte en dos: el reino de Israel con 10 tribus, el reino de Judá con 10 tribus. Israel quedó como una potencia mundial, y todavía el rey de Moab le pagaba tributos a Israel. Pero cuando muere el rey Acab, este reino de Moab decide no más estar subyugado bajo Israel. Y entonces Jorán, el que toma el trono después de Acab, llama a su hermanito del reino de Judá, Josafat. Josafat era un hombre de Dios. Levante su mano en alto y diga: Padre, ayúdame a ser alguien conforme a tu voluntad. Josafat era uno de esos hombres. Amaba a Dios. Josafat servía a Dios de todo corazón. Pero Jorán, el del reino del par de Israel, no lo era. Cuando Jorán le dice a Josafat: Necesito tu ayuda, Josafat responde y le dice: Claro, eres mi hermano, hueso tuyo soy, te voy a apoyar. Pero Josafat cree que Jorán está orando. Habló con Dios. Iglesia, es muy importante hoy entender que la amistad que usted tenga hoy va a determinar gran parte de su futuro. Usted va a ser tan exitoso como la gente con la que se rodea. Vuelvo a repetirlo: en los siguientes meses y años usted va a ser tan exitosa como la gente con la que usted se rodea. 1 Corintios 15:33, la palabra dice: No erréis, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Si usted no tiene amigos correctos, le van a sacar del propósito. La amistad con gente de altura nos lleva a ganar batallas de altura. Su poderío, mi poderío,
aumenta a medida que sabemos escoger las personas con las cuales nos vamos a relacionar. Que sea gente exitosa, que ame a Dios, que esté conectada con Dios, que crea en el matrimonio. En la universidad, en el colegio, en el barrio y aún en la iglesia, la amistad con la gente correcta nos va a posicionar. Que sus amigos sean gente que lo inspira a buscar de Dios, gente que lo inspira a amar a Dios. Si usted se junta con la gente chismosa de la iglesia, la gente murmuradora, la gente RBD, que para todo se queja, para todo murmura, aléjese. Como decía Kiko, ufa, ufa, ufa. No se junte con gente que le va a llevar al pecado. Vienen días peligrosos, por ejemplo. Si está con gente que no está conectada, aún dentro de la iglesia, usted va a fracasar, va a resbalar. Si la amistad correcta nos lleva a victoria de altura. Josafat no se percata que Jorán era un hombre impío. Hay tres niveles. Está el pecador que no conoce al Señor, está el que sirve al Señor o temeroso de Dios, o el justo, y está el de en medio, el impío. ¿Quién es el impío? Es aquel que conoce la palabra pero no sirve a Dios. Y tenga cuidado con quien usted se junta. Va a tener amigos, va a tener amistades, compañeros. Usted no tiene que ser tampoco una persona aislada, pero también el momento de usted relacionarse con personas debe ser gente correcta, que lo impulse a amar a Dios, que lo impulse a servir a Dios. Josafat no se percata que Jorán anda en la pura chuleta, y le dice: ¿por dónde iremos? Y le dice: iremos por el desierto de Edom. Pero nunca Jorán consulta. ¿Y cuál fue el resultado? Ellos se meten por el desierto y les faltó agua. Mire, cuando no hay dirección sabia, usted perece. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Job, capítulo 2, 22, verso 28: determinarás una cosa y te será firme. Pero también la palabra nos enseña en el libro de Proverbios 20, 18: los planes se afirman con un buen consejo, y con dirección sabia se hace la guerra. Haga cuenta y caso que usted tiene un problema con su esposo y se acerca a una mujer que no cree en el matrimonio, que lleva como cuatro maridos, quiere empatar a la mujer samaritana. ¿Qué va a pasar con usted? El consejo de la persona no va a ser correcto. Deja ese cabezón, hasta feo está. Vos tan bonita y vos con ese arácnido. Si usted se junta con una mujer de hogar, le va a decir: mira, mira hermana, la verdad es que hay que luchar. ¿Está conmigo ahora? Se van los tres reyes por el desierto sin consultar, sin dirección, y entonces están a punto de morirse. ¿Y sabe qué dice el rey? Es que Jehová entregó a estos tres reyes para que muramos en el desierto. Hermano, levante su mano en alto. No meta a Dios en sus rollos. Hay cosas que usted hace y no ande diciendo: ay, es que Dios permitió que estuviera en este rollo. Usted se metió solo. Baje su mano. Había en la iglesia un muchacho muy metido con Dios. Andaba por los 25, se había guardado para Dios. Un muchacho de oración, activo, amaba a Dios. Y llega una muchacha a la iglesia, pero literalmente hija del diablo. Bonita, pero hija del diablo. Él, en vez de esperar a ver cómo se procesaba la chica, él dijo: antes que me la robe otro, se tiró sin paracaídas. Y como era un muchacho de Dios, ¿verdad? Ella le dijo que si fueran novios. Un día de pronto aparece diciendo en la iglesia que se va a casar. Y una de esas viejitas guerreras, ¿cuántos bendicen a Dios por las guerreras intercesoras? Denle un fuerte aplauso a Dios por las intercesoras. ¡Aleluya! Y le dice: mire joven,
Yo a usted desde niño lo admiro, como usted es metido con Dios. Y siempre he dicho, dale una buena mujer a este muchacho. Pero ahora que anunció que se va a casar con esa hija del diablo, yo le aconsejo con mucho respeto que ore bien. Mire, estamos en 40 días de ayuno. Métase estos 28 días que faltan en ayuno para que Dios le revele si en verdad es la mujer de su vida. Está bien, hermana, un muchacho bueno. Yo voy a orar, yo voy a ayunar para preguntarle a Dios. Mire, ayunó 15 días más. Iba a los tres horarios, 5 de la mañana, 12 del mediodía, 5 de la tarde a buscar a Dios. Y ese domingo en la iglesia dice, Padre, yo pido tu dirección, Señor. Llevo ya muchos días ayunando. Llevo 33 días buscando tu rostro, Padre. Yo te pido, si es la mujer de mi vida, me voy a montar en el caballo. Si el caballo agarra para mi casa, es señal que no quieres que me case con ella. Y si el caballo, sin decirle, agarra para la casa de mi novia, es señal que tú quieres que me case con mi novia. Y lloró, se subió al caballo, le puso las espuelas y arrancó el caballo. ¿Dónde cree que se fue? A la casa de la novia. Y dijo, gloria a Dios, hasta se postró, bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, es la mujer de mi vida. Se casa con ella al año, hermano, un infierno esa cosa. Casarse con hija del diablo es traer el infierno a la casa. Al año se estaban divorciando. Y le dice al pastor, pastor, ya me voy de la iglesia, ya me voy mojado. Me da vergüenza que la iglesia me mire porque esa mujer que me busqué ahí. ¿Y por qué? ¿Qué culpa tiene la iglesia? ¿Y qué culpa tiene Dios de sus decisiones? No es que a mí Dios, fue la mujer que Dios me dio. ¿Y cómo tú dices que fue la mujer de Dios? Le voy a explicar, pastor. Y le contó toda la historia. Y me monto en el caballo y caballo a la casa de ella. Y dije, gracias Dios, porque fue tu voluntad. Le dice, te digo algo, hijo. Dígame, pastor. Tú no hiciste la voluntad de Dios. Tú hiciste la voluntad del caballo. Lo que hiciste fue una caballada. Ponga su mano en su vecino y le, no culpe a Dios de sus decisiones. Tus resultados son definidos por tus decisiones. Y pongan la atención a los casados. Si es la mujer que cogiste, pues mi hijo, cargue su cruz y siga a Cristo. Y hermana, si usted se buscó un varón que no ama a Dios, pues cante en diciembre, mi burrito sabanero va camino. Usted decidió, sea feicito, sea bonito. El punto, iglesia, es, escuche usted al rey Jorán. Ah, es que Dios manda a estos tres reyes a que nos muramos. Él nunca habló con Dios. Jamás consultó al profeta que estaba en ese lugar si Dios quería que peleara. ¿Alguien recuerda al rey David? Señor, ¿peleó contra los filisteos? Sí, pelea. Y fue y venció. Otra vez vinieron, Señor, ¿peleo? No, espérate. Alguien diga, espérate. Si usted y yo no aprovechamos la dirección de hombres de Dios, mujeres de Dios en la casa, sus pastores, sus líderes, usted va a estar frito. Y no diga, ay Dios, ay me voy de la iglesia, ay Dios, ay por qué Dios mío. No, ¿por qué bruto loco? Diga. Los que me ven por televisión, una palabra que usted no va a entender, pero ya se le explico. Usted diga, Señor, yo por papo. Los que ven por televisión, papo es bruto en Honduras, sin ofender. Ponga su mano en su vecino y diga, Padre, que este bárbaro por papo no caiga en la trampa del diablo. Iglesia, el cristiano que no es astuto, el diablo se lo monta astuto porque fue bien bruto. Usted no culpe a Dios. Ay, Dios nos manda a estos tres reyes a que nos maten en el desierto. No, Él determinó eso. Pero hermano, qué lindo cuando hay gente conectada. Hay gente conectada con Dios aquí hoy. Denme un grito de guerra. ¡Aleluya! Mira lo que la Biblia dice. Josafá pregunta, ¿no hay profeta de Dios en Israel? Y dice un criado, mire qué interesante, dice un criado, está Eliseo, hijo de Safat. Una preguntita, iglesia, en Israel, de los profetas más grandes está Elías y después Eliseo. Y Jorán tenía ahí en su tierra a Eliseo,
y no lo aprovechaba. Iglesia, levanta su mano en alto. Imagina que a mí a veces me pagan para ir a conciertos y conferencias, y la gente paga $210, $30 para aprovechar la palabra mía, y la gente aquí muchas veces me tiene a mí y no aprovechan, ahí meten la pata. Por papo. Mantén su mano en alto, iglesia. Segundo de Crónicas 20:20 dice la palabra: creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Cuántos quieren prosperar aquí hoy? Aprende a escuchar la voz de su pastor. Hay gente que usted le dice: no le conviene, ore, haga esto, y ¡blum! ¿Por qué me llama cuando ya pecó? ¿Para qué me busca cuando está embarazada? Ay, mire, pastor, 3 meses ya. ¿Para qué me busca ya panzona? Llámeme cuando el hombre le dice: ay, mamacita, qué linda que está, vamos para el motel. Te dígale: motel tu mamá ya. Pastora, que hay un sinvergüenza, hijo del diablo, que me dice de motel, ¿qué hago? Zámpele 3 patadas donde más le duela y salga de ahí. Pero llámeme antes. Llame a su líder antes. Líder, fíjate que no, mi primo de New Orleans, y se compró como 10 cajas de cerveza. ¿Qué hago? Usted diga: zafuca, peluca. Pero no me llame ya usted bien borracho: ¿qué iba a estar? ¿Qué hago? Y a puro tomate me emborraché. Es que mi primo me dijo: tomate una, tomate otra, tomate 3, tomate 4. Bendito los hombres como Josafat. Hay profeta de Dios en la casa. Llamemos al profeta. Llamemos al profeta, tendrá algo que decir. Hay gente que su matrimonio está quebrándose y no buscan consejo. Usted tiene que aprender a perder el orgullo cuando se trata de salvar su familia, de salvar su matrimonio, iglesia. Un consejo te puede dimensionar a otro nivel. Una palabra que te dan te puede llevar a otro nivel, salvar tu matrimonio, salvar tu finanza, salvar tu negocio. Pero a muchos el orgullo los mata. No venga a pedir ayuda. Sí, estamos para ayudarle, aunque sea al final. Pero pida al principio, antes de caer, antes de fallar, antes de pecar, antes de resbalar. Me encanta su silencio. Y me gusta la gente como Josafat. Llamemos al profeta. Aquí tiene que haber profeta de Dios. Y dice un criado. Ni siquiera el rey Jorán se lo dijo. Dice el criado del rey Jorán: aquí hay un hombre que se llama Eliseo. Una preguntita: ¿a cuánto le gustaría haber conocido en persona a Eliseo? Mantenga su mano en alto. Imagínense que este tipo, los huesos de él revivieron a un hombre. ¿Aló, iglesia? ¿Se acuerda? Un ejército vino contra él y dijo: Señor, ciégalos a todos. Y los puso ciegos a todos. Y les preparó baleada con limonada y los despachó. Iglesia, ¿a cuánto les gustaba conocer a Eliseo? Pero mire qué tremendo. Jorán tenía a Eliseo ahí. Pero no hay cosa más terrible, iglesia, cuando la gente no cree en sus profetas. Hay gente que le gusta andar de movimiento, de culto, allá va. Y aquí tiene profeta en casa. No ande buscando lo que no se le ha perdido. Y no lo digo por usted, pero a usted se lo digo. Ay, que el profeta me tocara. Ay, que el profeta me tire. No ande buscando lo que no se le ha perdido. Y no lo hago de broma. Créame, Dios se mueve y gente descansa en el Espíritu. Y Dios usa mucha gente. Pero usted no se pierda, iglesia. Usted no ocupa ni que lo bote ni que lo escupe. Usted ocupa obedecer la palabra y escuchar a su pastor y obedecer la palabra de Dios. Jorán tiene ahí a Eliseo y se va a meter a matarse solito. Ojalá fuera el solo, iglesia. Ojalá usted se perdiera solo. El problema es que mete a los hijos con usted. Ojalá usted se perdiera sola, pero mete al marido en el mismo tamal por ser floja, por no buscar de Dios, por no buscar dirección. Hágale un favor, toque a su vecino y dile: ahí te hablan. Pare el pico así, bien.
técnicamente, se para el pico así. Y hágale así a su vecino, ¿eh? Usted le dice a la muchacha: hija, estudia, prepárate, busca de Dios. No se enamores ahorita, pero es el primer sisimite que aparece, hermano. El primer sisimite que aparece. Guárdanos, Dios. Y los que no ven por allá, el sisimite era un hombre que dicen que tenía los pies para atrás y no usa dientes. Cuentos y leyendas de Honduras. Óigame, conoce literalmente en persona al sisimite, pero cuando le digo: ay, qué linda, toma esta flor, toma este chocolate. Y es un lobo disfrazado de piel de oveja. Pero como la gente, hermano, solo se va por la emoción. Ay, es que me siento sola. Ay, es que yo nací para ser pobre. Ay, es que yo, ay, es que yo, ay, es que yo. ¡Hágase hombre! Use los ovarios que Dios le dio. Levante su mano en alto. Usted ha sido, nació bendecido, nació empoderado por la gloria de Dios. De antes de nacer, dice la palabra, antes que naciese te santifiqué. Desde el vientre de tu madre te di por profeta a las naciones. Usted no es cualquier persona, usted es hija del rey, usted es hijo del rey. Aprenda a seguir dirección y el Dios de los cielos te bendecirá. Nehemías 2:20 dice: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus hijos nos levantaremos y edificaremos. Toque tres personas cerca, dile: estoy bendecido, dile: estoy en victoria, feicito pero bonito. Y me faltan recursos, pero nací hermoso, listo para recibir toda la bendición de mi Padre. Cuando usted y yo entendemos que la palabra profética te dimensiona, usted ya no empieza a jugar con su vida. Usted escucha la palabra, pone en práctica la palabra y la palabra te dimensiona. Por eso levanto tu mano en alto. Yo oro que tu espíritu, tu corazón sea el mismo que tenía Josafat. Josafat dijo: tiene que haber profeta en Israel. Dios nunca ha dejado a Israel solo. Hay profetas en Israel, dijeron: está Eliseo, hijo de Safat. Tengo una palabra para alguien hoy. ¡Aleluya! Él dice: clama a mí y yo te responderé. Estás a un clamor de ver la gloria de Dios. ¿Quieres ver tu matrimonio levantado? Empieza a clamar. Que tus hijos sirvan a Dios, comienza a clamar. Métete en ayuno, busca a Dios, póstrate en su presencia. Escúchame, iglesia, y tus hijos, tus hijas, tus nietos, tu esposo servirá en esta casa. Pero alguien tiene que pararse y decir: no me quedo, me rehúso a creer lo que estoy viendo, me rehúso a creer lo que estoy oyendo, me rehúso a creer lo que las noticias dicen. Alguien diga: me va a ir bien. Alguien grite: me va a ir bien. Isaías 3:10, la palabra dice: dígale a mis hijos que le va a ir, le va a ir. Dice Josafat: hay profeta. Dijeron: sí, hay un profeta. Dijo él: esperemos que él llegue. Nos estamos muriendo de sequía, pero si el profeta viene, él tendrá palabra para nosotros. Levanta la mano en alto. Una palabra es suficiente para cambiarte el destino. Una palabra es suficiente para darle forma a tu vida. Una palabra es suficiente para cambiar el rumbo de tu vida y ordenar tu finanza para un tiempo de cosecha poderoso. Una palabra cambia tu matrimonio. Una palabra puede cambiar a tus hijos. Una palabra es suficiente para que el milagro que los médicos no pueden hacer pueda suceder. Una palabra es suficiente para que tu casa se levante. Alguien levante su mano, un alto, diga: una palabra quiero para mí. Aleluya. Y entonces llega Eliseo. Y alguien levante su mano en alto. Mire, se bajan los tres reyes del caballo. Míreme, se bajan los tres reyes del caballo. Y cuando llega Jorán, Josafat y el rey de Edom, le dice Eliseo: da gracias a Dios que tengo respeto de Josafat. Aleluya. Yo oro que Dios te dé tal respeto como el que Josafat se ganó en el cielo.
Mire que tan conectado estaba Josafat, que en cuanto llega el rey Joram, llega el rey de Edom y Josafat, Eliseo entra con los tacos por encima, tipo la Pupa Martínez, tipo Jorge Ramos, Sergio Ramos, tipo Puyol. ¡Ah! Y le dice: da gracias a Dios que tengo respeto del rey Josafat, que ese hombre es un hombre de Dios. Si no, ni siquiera te viera, ni te dirigiría la palabra. Levanta la mano, iglesia. ¿Alguien recuerda a Eliseo? Naamán llegó con cartas, con regalos, con oro, con vestidos, con cartas del rey de Siria, como quien dice, de Donald Trump en estos días. Y cuando llega a la casa de Eliseo, le dicen: profeta, lo busca, oh, el super rey, ¿verdad? El super general Naamán. Y dijo: díganle a Naamán que se metan a aquel río Chuco que se llama el Jordán 7 veces y va a ser sano. O sea, es que los profetas, iglesia, no andan con medias tintas. Y no te andan limpiando la cara. Así dice el Señor: vienen carros, vienen casas. Los profetas te dicen la verdad. Y por cuanto hacen la verdad, vienen carros, vienen casas, viene todo. Hemos degradado la profecía. Iglesia, hemos degradado la profecía. La profecía es confrontativa a tu alma, a tu vida, a tu cuerpo. Dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Te pueden soltar saliva, te pueden echar todo un bote de aceite en la cabeza, te pueden botar 10 veces al piso. Si no cambias, el reino de Dios nos establece y todas las demás cosas jamás van a llegar a tu vida. Entiéndalo. Se bajan los terrenos del caballo y mire qué poderoso. Benditos los hombres que todavía predican la palabra clara, transparente, sin rodeos y sin regalarla. Da gracias a Dios que respeto a ese hombre, el rey Josafat. Si no, ni te dirigiría la palabra, ni te miraría la cara. Y le dice a Josafat: rey, hay una palabra que tengo que darles, pero consíganme un tañedor. Levanta la mano en alto, iglesia. El mejor momento para ver milagros es durante la alabanza y la adoración. Quiero que lo entiendas hoy. Por eso es que muchos de ustedes en el mundo les iba bien, porque eran grandes bailarines y en la chuleta te movías, y en la iglesia ni el pelo mueves. Y hablo con los que tienen pelo. Levanta la mano en alto. El mejor momento para ver milagros es en la adoración. Te lo vuelvo a repetir. Cuando empiezas a cantar: Jesús, mi fuente inagotable eres tú, la fuerza de mi vida eres tú. Es el momento que cadenas se rompen, que yugos se pudren, que la enfermedad huye. Mucha gente en la adoración, en vez de meterse con Dios, están viendo el celular, están viendo el piojo al vecino, están chismografiando. Mira aquella vieja, el mismo vestido del domingo pasado. ¡Qué bárbara! Porque hay gente que viene a chismografiar a la iglesia y no a buscar a Dios. Usted no venga a buscar marido a la iglesia, venga a buscar al Dios del cielo. Y Él te dará un buen marido en la iglesia. Pero mucha gente viene por los panes, por los peces, y no por el que reproduce los panes y los peces. Mire qué interesante, dice Eliseo: tráigame a un tañedor. Y mientras llegó aquel tañedor, o sea, un adorador, un salmista, y mientras la música empezaba a sonar, levanta la mano en alto. Yo siento a Cristo en este lugar. Dije: siento a Cristo en este lugar. Levanta la mano en alto. Así dice Jehová. Así dice Jehová. Iglesia. Así ha dicho Jehová. Verso 17: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis. Mantén la mano en alto, iglesia. Esto es poderoso. Dice el apóstol Pablo: porque por fe andamos y no por vista. Alguien diga: por fe andamos y no por vista. Dile a tu vecino: es por fe. Dile: es por fe. Alguien diga: es por fe. No es lo porque se ve, no es por lo que se oye, no es por lo que se siente. Alguien diga: se trata de tener fe. Levanta la mano en alto, iglesia. Ponte de pie. Así ha dicho el Señor:
Mire, mientras la música sonaba, mientras la música sonaba y la adoración llegaba al cielo, no sé qué cantó aquel tañedor, no sé en qué área cantó aquel varón, pero quiero que me escuches, iglesia. Mientras la alabanza y la oración estaba, ¿sabes por qué el diablo estorba que tú adores? ¿Sabes por qué el diablo no anda en las discos? ¿Sabes por qué el diablo no anda en las cantinas y en las iglesias? ¿Sabes por qué le estorba tu adoración? Porque tu adoración aplasta a Satanás. Tu adoración aplasta tus circunstancias. Tu adoración mueve los cielos. Jesús adoró frente a la tumba de Lázaro y Lázaro se levantó. Escúchame, iglesia. Elías adoró frente a 850 profetas falsos y toda la nación pervertida, y fuego del cielo descendió. Levanta la mano en alto. Dice Eliseo: así ha dicho el Señor, mírame, no veréis viento ni lluvia, pero todo este valle será lleno de agua y beberéis. Verso 18, levanta la mano: y esto será cosa pequeña ante los ojos de Jehová, porque también te dará la victoria sobre tus enemigos. Mira lo que es una palabra profética. Mira lo que es escuchar al profeta de la casa. Mano en alto, iglesia. No veréis viento ni veréis lluvia. En pocas palabras, se lo digo en español: no van a haber nubes ni el cielo cerrado. No va a haber viento como cuando parece que va a llover. Estará el cielo despejado. Porque para Dios bendecirte, primero abre tus cielos. Lo vuelvo a repetir: para Dios bendecirte, primero Él quiere que tú, con tu alabanza, con tu adoración, abras los cielos. ¿Está conmigo la iglesia hoy? Y note esto: no esperen ver lluvia, no esperen ver un viento fuerte soplar. Porque cuando va a llover, usted sabe que se cierra el cielo y empieza a soplar, y luego una gran lluvia viene. Dice: no esperen ni lluvia, ni esperen viento. Pero este valle, alguien diga movimiento. Alguien diga: este valle será lleno de agua y beberéis. Tengo una palabra para alguien. Quizás te has decepcionado por tu matrimonio, que la cosa no mejora. Dios te dice hoy: no veré viento ni veré lluvia, pero voy a cambiar a tu marido, voy a cambiar a tu esposa. Tus hijos vendrán y adorarán al Rey de los cielos. ¿Alguien lo cree conmigo hoy? No veréis viento. Tú que estás clamando por tu hijo, tú que clamas por justicia por tu hija, el Señor te dice: voy a llenar tu casa con agua de salud. Iglesia, este lugar se llena de aguas. Aguas que traen sanidad. Aguas que traen libertad financiera. Aguas que traen cielos para bendecir tu casa. Los moveres de Dios, iglesia, son inescrutables. Dios se mueve como Él quiere. Mira, mi iglesia, ellos esperaban. Jorán, el rey impío, esperaba que lloviera con fuerza y ellos beber agua. Pero Dios les dice hoy: no veréis viento ni veréis lluvia. Iglesia, es por fe y para fe. Un día estábamos en Santa Bárbara, en un lugar, en un campo de fútbol, y cuando empecé a adorar yo, Dios me dijo: dile a ese muchacho en la silla de ruedas que se levante. Estaba en una silla de rueda plástica improvisada con madera. Y le dije a aquel muchacho: dice el Señor que te levantes de la silla. Y aquel muchacho, esa silla sentado, temblaba. Y cuando le di la palabra, él no me creyó. Y fui y me bajé, le tomé de la mano y lo paré. Y cuando lo paré, se le quitó todo temblor del cuerpo constante que tenía. Y aquel muchacho empezó a correr por todo aquel campo de fútbol, sano, restaurado por la palabra. Es en tu adoración que Dios se mueve. Es en medio de tu alabanza, no de tu quejabanza. Algunos venimos delante de Dios a quejarnos y no está mal. Él es el Dios que te escucha. Pero es el tiempo que la iglesia aprenda que cuando estás en ese lugar y entras por esa puerta, tienes que venir con acción de gracias. Dile: Padre, no tengo todo lo que quiero, pero eres tú lo que yo necesito. Me hacen falta muchas cosas, pero te tengo a ti. Estoy pasando pruebas difíciles, pero sé que tú estás conmigo.
Siento que mis fuerzas se acaban, pero en tu presencia encuentro nuevas fuerzas. Mis sueños parecen que no se van a cumplir, pero tú cumples los sueños de tus hijos. Yo creo en ti. Hace falta un pueblo que entre por esas puertas en adoración. Ya no más quejándose, ya no más diciendo yo no creo, creo que no, esto no salga. Gente que diga no veo viento, ni veo lluvia, pero sé que agua descenderá sobre mis valles. Alguien puede levantar sus manos en alto y diga, aunque no vea el viento y aunque no vea la lluvia, sé que mi valle se llenará de agua. ¿Alguien lo cree conmigo hoy? Y dice el profeta, y esto es poco comparado a lo que Dios va a hacer, porque además también Dios te dará la victoria. Tengo una palabra para alguien. Lo que te dijo el médico no es la palabra final. Tengo una palabra para alguien. Lo que tu cuenta de banco dice no es el final para tu vida. Lo que tu casa está pasando hoy no es el final. No terminarás tus días en derrota. Escúchame, iglesia, no terminarás en fracaso. El Dios de los cielos te levantará. Y aunque hoy no vea viento y aunque hoy no vea lluvia, tus valles serán llenos con agua y verás la victoria sobre tu casa.